Eguerdion eta eskerrik asko prentsa horreko honetara gerturatu zareten guztioi eta baita bueno, ba internetez konektatu diranen, bale. Urtero bezala garai honetan, ba aurreko urtean egindakoaren, bueno, ba emaitzak ere partekatzea gustatzen zaigu eta oraingo hontan areta gehiago. Aurten Albanek 25 urte betetzen ditu eta proiektu honen parte garen guztiontza zorionako berri bada. Alde batetik, 25 urte hauetan egindako bideari begirada bat eman nahi digu, eta bestetik, datozen urteetan nazioarteko elkarlanak dakarkigun erronkak aipatu nahi ditugu. Como decía, este año Alban cumple 25 años de trabajo a favor de la justicia global y de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Un aniversario marcado por una crisis global que se ve agravada por la COVID-19, que tanto ha afectado a las poblaciones más vulnerables con las que trabajamos alrededor del mundo y también en nuestro contexto local. En estos años hemos trabajado desde el convencimiento de que nuestro mundo es transformable y que el horizonte que perseguimos es el de sociedades más justas, equitativas para todas las personas. La realidad que vivimos puede llevarnos al pesimismo, que niega posibilidad de hacer cambios significativos. Pero ante esta idea mantenemos que la participación y la suma de voluntades genera realidades nuevas y esperanzadas que tienen potencial de futuro. En estos años hemos aprendido mucho, hemos crecido de la mano de miles de personas y organizaciones alrededor del mundo que hoy son aliadas del proyecto de Alboa. Cuando esta organización comenzó su andadura allí pre-96, empezamos con 11 proyectos, entonces en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en la India y lo que entonces era Zaire, que ahora es la República Democrática del Congo. Pero 25 años después estamos acompañando más de 200 proyectos en 22 países de África, América Latina y también en la India, pues continuando, ¿no?, con el legado que tantos misioneros jesuitas nos dejaron. En estos años hemos podido conectar diversas realidades, hemos construido propuestas formativas que empezaron a soñarse por un pequeño grupo de docentes y que en 2020 nos han permitido llegar a más de 150 centros educativos y a 8.500 educadores y educadoras. Estos años hemos podido conectar diversas realidades, como os decía, hemos ampliado nuestra presencia de trabajo en redes internacionales y también en redes locales, hemos generado espacios de encuentro que nos han permitido escuchar de primera mano los testimonios de muchas personas del sur. Hemos podido organizar viajes de prensa, donde pues bueno, pues algunos compañeros han podido también conocer de primera mano lo que las personas a las que nos debemos pues viven en su día a día. En definitiva, son 25 años de muchos compromisos individuales, de muchos esfuerzos colectivos y de muchos pequeños logros que nos hacen creer, ¿no?, que es posible que este mundo se pueda transformar. Por eso hoy queremos pues agradecer a tantas personas, ¿no?, que forman parte de esta misión y echar un vistazo atrás para entender, bueno, pues cuáles han sido, ¿no?, como los cambios y los desafíos en el mundo de la cooperación internacional en estos 25 años de historia. Y para eso, en primer lugar, hemos invitado a José María Vera, Chema para nosotras, ¿verdad? Él es un experto en cooperación internacional, desarrollo y desigualdad, y cuenta con amplia experiencia en puestos directivos de reconocidas organizaciones y con una experiencia personal de compromiso y trabajo por la justicia social. A él le hemos pedido, ¿no?, que nos compartiera un poco su visión sobre la evolución de la solidaridad internacional y de las organizaciones de la sociedad civil en estos 25 años, ¿no?, y los desafíos, ¿no?, que se derivan de los cambios que se han ido dando en estos tiempos. Así que, Chema, cuando quieras, te escuchamos. Muy bien, pues segundón, buenos días, aquí en donde estoy es aún un poco pronto y nada, encantado de estar en este rato con, digamos, vosotras y muchas gracias por la invitación y desde luego enhorabuena por estos 25 años de mucho y de muy buen trabajo, ¿no? Lo que me habéis pedido es eso, es una contribución para recorrer en estos 25 años, ¿no?, ¿Qué es lo que ha pasado en la cooperación internacional, en la justicia global, los cambios
tendencias. Y bueno, pues en estos minutos voy a mencionar algunos aspectos de algo más relevantes, ¿no? Pero hay dos cosas que no han cambiado. Una la digo ahora y otra más bien hacia el final, ¿no? Esto va de hacerlo bien, va de impacto, va de luchas, va de programas, pero sobre todo va de personas, ¿no? Antes y ahora, y desde luego tendrá que ser así en el futuro, esa opción por las personas, por estar cerca de la gente, de toda la gente, y de una forma especial de quienes más sufren y con quienes más luchan, ¿no? Y yo creo que esta ha sido una característica vuestra, digamos, Alboan, desde sus inicios, ¿no? Más allá de los proyectos, campañas, esa alianza codo con codo en el acompañamiento entre personas y comunidades, ¿no? En toda su dignidad, en su voz y en su poder. Pero sí destaco cinco ideas, cambios, ¿no? que sí se han producido en este tiempo y que también suponen retos ahora y máxime en este contexto pandemia, ¿no? Del concepto de, digamos, ayuda al de justicia social global, ¿no? Y esto no son cambios drásticos, no es que ya haya pasado y ya esté en la buena dirección. Sigue habiendo esos dilemas y esos retos y son cambios que están en pleno proceso de cambio, pero aún así marcan una cierta polaridad, ¿no? Y por si acaba alguna duda, esto va de derechos, ¿no? De derechos humanos que están reconocidos internacionalmente y de las luchas de las comunidades, familias, personas por su tierra, por su agua, por su educación, de esas mujeres lideresas, ¿no? Por el espacio y por la voz frente a la violencia y a la discriminación. Es el enfoque de derechos que también creo que desde Alboan asumisteis desde su inicio, pero que hay que desplegarlo luego y que tiene consecuencias, ¿no? En todos los sentidos, de la estrategia a la forma como nos organizamos y que al final supone asumir riesgos en su defensa, ¿no? No es algo inocuo. Es un desafío seguirlo aplicando con esas consecuencias. La segunda es del impacto puntual de los proyectos, digamos, acotados, a intentar aspirar y a hacerlo por cambios en los sistemas, ¿no? por un impacto a una escala mayor que sea transformador en aquellas estructuras que perpetúan pobreza e injusticias, ¿no? Y esto uno puede decir, bueno, pues desde los tamaños pequeños, medianos, bueno, cada uno hacemos lo que digamos podemos desde nuestro tamaño y desde nuestros recursos, pero se puede hacer con una mirada estrecha o con una mirada ancha. Y se puede hacer pues solo buscando resultados, digamos, acotados a la acción que cada proyecto tiene, o se puede buscar ese impacto efectivo en una escala mayor, en esa transformación, ¿no? En la que se multiplica cada euro, cada hora, porque se está haciendo de una forma diferente. Esto exige innovar, por un lado, hacer cosas distintas, exige trabajar mucho y muy bien con otras organizaciones y con otros actores que no son las alianzas probables, sino las improbables, ¿no? En una influencia inteligente para generar esos cambios. Esto supone mantener la independencia, sobre todo partidista siempre, pero al tiempo supone reforzar la incidencia política y nuestro trabajo político para desmontar esas estructuras injustas, ¿no? La tercera sería de la solidaridad a la ciudadanía global, sin pretender desmontar el concepto de solidaridad, pero sí con el reconocimiento de que quizás sea aguado con el paso del tiempo, ¿no? Es el trabajo para cambiar valores y actitudes hacia las injusticias, con una mirada crítica abierta, abrir espacios, como habéis hecho tantas veces, a la participación de la juventud, a que defina la propia juventud la forma como quieren actuar frente al cambio climático, a las desigualdades, y ser cauce, estar al servicio, escuchar, estar atentas a... Creo que en esto Alboan habéis optado por la construcción de la ciudadanía, no solo como un programa o como un objetivo de cambio, sino como vuestro ser más hondo, ¿no? Presente en cómo se relaciona la organización con la gente de aquí y allá, con lo que se comunica y con lo que transmite desde el equipo. La cuarta es que los espacios se están cerrando cada vez más para la sociedad civil en prácticamente el mundo entero. Y esto supone un reto para nuestra posibilidad para operar. No quiere decir que hace 25 años no hubiera opresión, injusticia, claro que sí. Lo que pasa es que quizás está volviendo mucho más común, pasa en el mundo entero. Y es más sutil a veces, ejerce una
presión mayor para arrinconarnos, para que las organizaciones vayamos teniendo menos capacidad, las internacionales y las nacionales, para poder operar. Es un gran reto. ¿Cómo trabajamos en sistemas que se están cerrando y de qué manera reforzamos a las organizaciones locales y defendemos ese rol internacional de poder influir y de poder actuar por las causas que nos suman, ¿no? Y la última es ese cambio que ya nos afecta a las propias organizaciones. Hemos hablado siempre de lo que queremos cambiar fuera, que es del paso del norte al sur a formar redes de pares, ¿no? De personas, comunidades que comparten poder y que comparten recursos, ¿no? Y esto más allá del origen de los fondos, que en esto también está habiendo cambios, ¿no? Y con el mayor cuidado hacia su gestión, pero esto ya no va de aquí para allá, de quién tiene a quién no tiene. Las luchas se están produciendo en las primeras líneas, sobre todo, y es ahí donde debe haber protagonismo y donde las capacidades deben encontrarse. Y las causas acaban siendo globales, pasan aquí, allí, en la arena internacional, la causa climática, fiscal, migratoria, y solo podemos aspirar a generar cambios si realmente estamos en donde debemos estar y si las abordamos de esa forma global junto con otras comunidades que las sufren y que las pelean. De esto va la descolonización de la cooperación internacional, ¿no? Que es un proceso en el que sí nos mete retos, porque son retos internos, ¿no? En el que debemos asegurar la diversidad, inclusión y la redistribución de los recursos y del poder de decisión hacia el sur global en lo que compete a esas causas, ¿no? Es un cambio que nos llega e importa mucho cómo lo hacemos, qué valor añadido aportamos. Esto al tiempo que se afianza lo que hacemos en nuestro propio entorno, en nuestra propia tierra, con otras organizaciones, con el sector social, en el caso Alboan o con quien corresponda. Finalmente, y es la otra idea de lo que no cambia, ¿no? Seguimos necesitando personas, organizaciones muy comprometidas, ilusionadas, apasionadas, equipos que inspiren y que den esperanza, ¿no? Y aquí se me sale un último agradecimiento a las compañeras y compañeros de Alboan por inspirar y por dar esperanza. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Chema. Pues nos quedamos con eso, ¿no? Digo, por lo menos con el compromiso que desde Alboan tenemos con esa justicia global para todas las personas, ¿no? Y desde ahí nos comprometemos. Y en esa globalidad y en ese todas las personas también queríamos traer hoy, pues para continuar, ¿no? Un poco con este camino, este viaje que os proponíamos, pues traer el testimonio de una de esas organizaciones, ¿no? De esas organizaciones con las que llevamos pues muchos años trabajando. Y en este caso contamos con Yolanda González. Ella trabaja en el Eric Radio Progreso en Honduras. Para Alboan, una organización muy querida, ¿verdad? Con la que hemos compartido reflexiones, hemos compartido denuncias, retos y también hemos soñado, ¿no? Y también compartimos esperanzas. Y a ella le hemos pedido que desde su mirada hondureña nos pueda dar algunas claves, ¿no? De lo que la cooperación internacional y el acompañamiento de una organización como Alboan pues supone, ¿no? En su propio camino como organización que apuesta, ¿no? por esa justicia social. Así que, Yolanda, un gusto tenerte por aquí. Adelante. Hola, pues muy buenos días. Tal vez si me habilitan, si me dejan poner la cámara, si les parece. Estamos en ello. Sí, vaya. Bueno. Que la tienes que activar tú, nos dicen. Sí, lo que me dice cuando la intento activar es que no puedo iniciar el vídeo porque el anfitrión lo deshabilitó. Ahora, ya estamos aquí. Hola, hola. Bueno, muy buenos días y antes de nada, por supuesto, es un gusto y es un honor estar aquí compartiendo la alegría de celebrar 25 años de recorrido de una institución como Alboan, de parte de este rinconcito de Centroamérica en el norte de Honduras, de todo el equipo del ERIC y Radio Progreso, pues un saludo con todo el cariño y la admiración.
Alboan ha sido mucho más en estos 25 años, me doy cuenta que nos conocemos tanto personal como institucionalmente desde que eran, desde pues muy al inicio, ha sido mucho más que un socio, un donante o una organización de cooperación, ¿no? como suele decirse. En todos estos años hemos sido, y creo que así nos hemos sentido mutuamente, compañeras de sueños, de luchas, de frustraciones también, compañeras de camino con ese horizonte común de trabajar por construir sociedades más justas y equitativas, cada una desde nuestro lugar, que sin duda estos años nos han enseñado que son lugares complementarios. Nos han unido buscar estrategias que toquen esos resortes estructurales para lograr transformaciones reales, tanto en Honduras como en el País Vasco, como a nivel global. Construir una cultura ciudadana, promover la participación en asuntos públicos, la justicia de género, el trabajo en red, la inserción en el territorio con una visión de cambio local y global, la lucha contra la impunidad o la defensa de los bienes naturales, son algunos de los temas que hemos trabajado juntas en todos estos años. Y no solo formulando propuestas o buscando el apoyo económico, que es muy necesario, pero ha sido un caminar de aprendizajes y enseñanzas conjuntas, de alcanzar logros y celebrarlos también, de compartir esa alegría por los logros, de visibilizar realidades en las que nos ha quedado claro que todos estos asuntos nos afectan tanto aquí como allí, porque son asuntos globales. Y en medio de todo esto, Alboan también ha estado presente en las múltiples emergencias. Bueno, porque así vivimos muchas veces en Honduras y en esta región, emergencias políticas como el primer golpe de Estado en América Latina del siglo XXI en 2009 o el último fraude electoral, emergencias vinculadas a la vulnerabilidad ambiental con huracanes y tormentas tropicales, emergencias complejas como la que en los últimos años estamos viviendo, el refugio y la migración forzada, y creo que algunos y algunas de la sociedad del País Vasco conocen la caravana de migrantes precisamente por esos viajes de prensa que Alboan organizó hace unos pocos años. Y también hemos estado juntas y han estado presentes en medio de estas crisis globales que tanto han afectado a todos los países y que tanto ha afectado a la cooperación internacional. Crisis como la de 2008 y, por supuesto, esta crisis de la pandemia, pero que nos recuerdan algo evidente: de estas crisis globales solo podemos salir juntas y juntos. Y en estas circunstancias es cuando más necesarias se hacen instituciones como Alboan y el papel que juega esa cooperación internacional de la que nos hablaba Chema, ¿verdad? Una cooperación horizontal, de pares, en red, solidaria. Y por último, me gustaría decir que cuando nosotras pensamos en el Eric y en la radio, pensamos en Alboan, en su apoyo a tantos proyectos e ilusiones, pensamos, bueno, por supuesto y primero seguramente en el equipo, en el gran equipo de compañeras y compañeros que tiene la institución como tal. Pensamos también, por supuesto, que somos parte de un mismo apostolado social de la Compañía de Jesús. Pero me gustaría resaltar que también vemos en Alboan el rostro de la solidaridad de la ciudadanía vasca, de la sociedad vasca, que además hemos tenido la oportunidad de conocer y de sentir esa cercanía. Así que el agradecimiento a Alboan por todos estos años incluye también el agradecimiento a todos ustedes. Por supuesto, como dice la canción, y que cumplan muchos años más porque son de los imprescindibles. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Ciertamente es verdad que hemos compartido muchos sueños, muchas alegrías, muchas frustraciones también, pero sí, con el cariño también para nosotras. Bueno, pues Eric Radio Progreso es una organización a la que tenemos mucho cariño y que hemos recorrido camino juntas, ¿no? Y ahora, por último, por seguir avanzando también, tenemos a Martín Iriberri. Él es el director de Alboan, y él nos va a compartir un poquito pues qué supone, ¿no?, para una organización como nosotras, como Alboan, pues trabajar hoy, ¿no?, por la justicia y por la transformación social, y cuáles son un poco los retos, ¿no?, que vislumbramos en los próximos años. Entonces, Martín. Mamillas, gracias. Bueno, pues una oportunidad estos 25 años para agradecer a Alboan.
es muy agradecida de todo este camino que hemos hecho juntos y juntas, y para, también para comprometernos. Agradecer pues, de corazón a personas, a comunidades, organizaciones, administraciones públicas, empresas de aquí y de allá que han creído en los proyectos que Alboan iba compartiendo, iba construyendo en solidaridad con tantas líderes y lideresas del sur, en tantas fronteras del mundo, pues nuestro agradecimiento. Y nuestro compromiso humilde, pero fuerte, de que vamos a seguir viviendo esta misión con esperanza. En las fronteras sociales no solo hay indignidad o persecución o injusticia o desigualdad, en las fronteras sociales también hay mucha dignidad, muchas personas que están construyendo alternativas no solo para ellas, sino para el conjunto de la sociedad y una sociedad que ya es global. Así que agradecimiento y pues ese compromiso humilde de que vamos a seguir en las fronteras compartiendo la esperanza de tantas personas que son las verdaderas protagonistas de nuestros proyectos y de nuestros programas. Durante estos 25 años, como decían Chema y Yolanda y Leire, hemos tenido aprendizajes grandes, sobre todo en torno a tres grandes lupas para focalizar nuestro trabajo, para hacer nuestro trabajo más efectivo y más inclusivo. La primera, la de la participación social, lo decía ahora Yolanda, y lo ha dicho también Chema, ¿no? En momentos en los que los espacios de participación ciudadana están siendo cada vez más perseguidos y más difíciles, la ciudadanía crítica y organizada y todo lo que desde Alboan hemos colaborado para acompañar a esa ciudadanía crítica y organizada es clave para que las personas podamos vivir en dignidad, podamos acceder a derechos, podamos transformar y podamos dejar a las generaciones futuras pues una sociedad y un planeta más sostenible. Así que trabajo por la justicia global ahora no solamente es posible, sino que es necesario. En la segunda lupa ha sido la de la equidad de género, la justicia de género. Todo lo que hemos aprendido de tantas mujeres defensoras de la tierra, de tantas mujeres lideresas de organizaciones en el acceso a la educación, a la participación social, a los medios de producción y de comercialización, la justicia de género, el trabajo por la equidad de género es una de las lupas desde las que hemos podido ordenar y organizar nuestro trabajo y hacerlo más sostenible y con un impacto mayor, ¿no? Así que también agradecidos a todas esas mujeres que en tantas partes del mundo nos han enseñado cómo llevar adelante este trabajo. Y la tercera lupa, decíamos participación, decíamos justicia de género, y la tercera lupa es la justicia medioambiental, ¿no? Cómo el compromiso con la sostenibilidad del planeta nos hace hoy en Alboan mucho más conscientes de el impacto que nuestro consumo, el impacto que el comercio que tenemos a nuestro alrededor y el impacto que el acceso a los bienes de la tierra va a tener para las generaciones futuras y no solo para quienes hoy habitamos en nuestro mundo, ¿no? Así que esas tres lupas, diría yo, que han sido en torno a las cuales en estos 25 años hemos ido como construyendo, recibiendo el testimonio de tantas personas en tantas partes del mundo, en esas fronteras del trabajo por la justicia global y que nos han servido, como os decía, para ordenar y mejorar el impacto de nuestro trabajo. Bueno, pues vuelvo a terminar como empezábamos. Pues nuestro compromiso humilde para seguir esperanzadas y esperanzados en este trabajo y nuestro agradecimiento de corazón a personas, comunidades, organizaciones, administraciones, empresas que han querido acompañarnos y participar en este empeño. Ba, bihotzetik mila esker guztiei. Ba, eskerrik asko, ya está aquí. Hemen amaitzen dugu, nahi izan ezkero galderarik itxia erolako zeuse, ba, prest gauzenak.
eta bestela, ba, amena batzen du, eta espero baita datorren urtean ba, berriro elkartzea, eta berri honekin baita berriro be. Ba, eskarrik asko Yolanda, eskarrik asko Txema, Martin, eta, bueno, ba, gaurkontan ona gerturatu zaitei. Guztiei.